amizade perdida nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Buenos días a todos. Con mi voz de macho. Con mi voz de macho. Esta es la habitación en la que hemos pasado la noche. Cuarto y último día. El cuarto año mejor reformado, aunque la ducha no. El telefonía de la ducha o las cachofas, como queráis llamarlo, no va. O sea que es una puta mierda. Sale un hilillo de agua. Ya estamos preparando las cosas para salir. Y nada, hoy toca la vuelta a casa. Ahora vamos camino del Rocío al monte y Coria del Río, donde cruzaremos el Guadalquivir, una barcaza, para ya salir y tomar dirección para casa, para Almería. Así que intentaremos quitarnos Sevilla del medio lo más rápido posible. No por autovía, sino por toda la nacional esta. Así que nada, a mi derecha el Parque Nacional de Doñana. Y a mi izquierda también, claro. O sea, a la derecha Parque Nacional de Doñana y a la izquierda Parque Nacional de Doñana. GTR off-road, madre mía. Todo arena. Ermita del Rocío. Es todo a la arena, a las calles y todo eso, tío. Tengo que dar la vuelta. A ver cómo doy la vuelta yo ahora aquí en esto, tío. No sé si está grabando porque no me quita el casco todavía para comprobarlo. Todo esto lo que hemos andado con la moto, como aquí no se puede aparcar, hemos entrado para hacer una foto con la moto y al final, yo que sé, ya que está abierto esto, como no somos muy rocieros nosotros, pero claro, ya que estamos aquí, pues entramos a ver la ermita por dentro y ya está. Quiero saber si vendremos aquí otra vez o no. Bueno, ahora seguimos grabando un poquito más. Está prohibido hacer fotos y vídeos. Limita del Rocío. Oh, caca del Rocío. Un poco más de horror. Y si paso por la izquierda, por la derecha. Lo de la derecha está más duro. Uf. Oh. Sí, esto está más duro.
Uy, con cuidado con los pies arrastrándolos por el suelo, macho. Vaya tela. Como está un poquito torcido y lo que vamos a hacer es cruzar por ahí en ese embarcadero, no, así que nada, esperaremos la siguiente embarcación y cruzaremos. Estamos en Corea del Río esperando la barcaza. Bueno, la barcaza pasa cada 2x3, pero bueno, de momento estamos aquí con nuestro colega Hasekura Tsunenaga, o Tsunenaga, o como se llama. Este sitio me lo recordó nuestro primo José de Villena, al cual desde aquí le mandamos un fuertísimo abrazo a él y a toda nuestra familia de ahí de Villena. Así que nada, ya hemos estado dando una vueltecilla por aquí por el pueblo y nada, lo dicho, un fuerte abrazo para vosotros, espero que os guste el vídeo. Bueno, vamos a entrar ahora. Sí. Que me pone la patada esta, tío. No, de momento no. La subida es chunga, chunga. Esto va a ser lo jodido ahora.
Bueno, acabamos de cruzar el río aquí, como habéis podido ver. Una experiencia chula, las cosas como son. La primera vez que metemos la moto en un barco. Así que nada, continuamos el camino. Estamos a escaso 100 kilómetros, bueno, no, a 90 y pico kilómetros de Almería. Veníamos por Granada y tenemos que hacer una parada técnica. Y cómo no, mira, aquí en el cruce de Dola, para poner los dientes largos. Si alguna vez paséis por aquí, ya sabéis, todo esto es lo que podéis comer. Una pasada. En fin, vamos a comer un poquillo y reponemos fuerza. Hace fresquillo, estamos a la sombrilla, pero bueno, ya te digo, nos queda nada para llegar. Así que vamos, al lío, a comer. Último tironcillo del viaje. Me va a costar un huevo editar todos los putos vídeos que hemos hecho. Así que nada. Bueno, ya nos queda nada, 20 kilómetros para llegar a casa. Hemos disfrutado del viaje un montonazo. Venimos cansados. Yo tengo el culo destrozado. Y nada, no tenemos pino, no tenemos... ¿qué más? Pues no sé. Estoy tan cansado que estoy en blanco, macho. Pero tenemos las vistas de este desierto. A ver si se puede ver. El desierto de Taberna. Único en Europa. Ahí está. Para que lo disfrutéis. Desiertaco guapo. Tenemos el mini Hollywood. El espagueti western. Tenemos a que sirva ese de las películas de... Vergüenza ajena, dice mi mujer. ¿Te quieres ya? Bueno, por aquí tenemos también más desierto. Así que nada, último tironcillo y para casa. ¡Hasta luego! Bueno, señores, hemos hecho un total de 1714 kilómetros. Esto está la polla de moto. Así que nada, ahora toca deshacer equipaje, poner lavadora, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado mucho en el viaje que hemos realizado a Portugal y ya está. Para suscribirte, aquí a este lado creo que es. Si quieres ver, o al otro lado, es que no tengo ni idea. Para suscribirte a este lado, para... La última entrada se me torce la cámara. ¿Para qué lado? ¡Mierda, papi! Ya no.